Bienvenidos vecinos, estamos en una nueva edición de La Ciudad Avanza TV, hoy aquí desde el Palacio Municipal. Los invitamos a compartir 60 minutos de información del partido de Zárate. Los temas más importantes del día de hoy son los siguientes. Terminal Zárate donó camión para unidad sanitaria. Convenio y subsidios a clubes de básquet para todos. Avanza mejor escuela en primaria número 14 de la Florida. Entrega de premios Podio en el Fórum Cultural. El intendente Osvaldo Cáfaro recibió de manos de la empresa Terminal Zárate un nuevo camión en donde se montó una de las unidades sanitarias móviles que posee el municipio. Estuvieron presentes autoridades de la empresa y la doctora Rosana Núñez, secretaria de Salud Municipal. Lo vemos. Sí, la verdad que muy contento. Nos llevó todo un tiempo poder desarrollar esto, era una necesidad que teníamos, que me lo venía planteando la doctora Rosana, la secretaria de Salud y el equipo de Salud, y la verdad que cambia sustancialmente, digamos, el transporte y el traslado de lo que es esta unidad móvil, de lo que teníamos, a tener ya una unidad motorizada, que nos da mucha más seguridad, posibilidades de entrar en algunos barrios que no podíamos. Y agradecerle infinitamente a TZ, que siempre los pongo como ejemplo, como una de las empresas más sensibles, con una parte y un sector de responsabilidad social empresaria que se puede coordinar y se puede trabajar en forma coordinada con nuestros programas. Eso no significa que cada uno pueda tener su autonomía, su visión, sus objetivos, pero está muy bueno que los objetivos puedan ser compartidos, sobre todo porque detrás de cada programa y cada proyecto está la gente. Entonces, bueno, creo que la suma de voluntades, la suma de esfuerzos, en este caso de recursos, significa que podemos llegar de mejor forma a la población. Así que, bueno, agradecerle a Murchison, a Marcelo, a toda la gente de TZ, que siempre ha sido muy permeable realmente a recibir este tipo de demanda nuestra y nos ha escuchado y bueno, nos han dicho hasta acá podemos, esto no podemos, esto para el año que viene, y creo que esta es la forma de construir la ciudad. Así que bueno, agradecerles infinitamente y esto por supuesto que lo vamos a usar terriblemente. Un día muy esperado por todo el equipo de salud. Me siento realmente agradecida, gracias al señor intendente que siempre nos está escuchando. Y bienvenidos vecinos, estamos en una nueva edición de La Ciudad Avanza TV, hoy aquí desde el Palacio Municipal. Lo que vamos a hacer es mejorar el ploteo y algunas cosas y sale automáticamente a los barrios y vamos a seguir con las colonias como hicimos todos los años con la revisación de todos los chicos. Este año tenemos alrededor de 1.500 chicos que tenemos que hacerle su examen físico y después van a continuar en todos los barrios y con el otro tráiler, bueno, se viene un nuevo proyecto. Bueno, doctora, ¿y cuál va a ser el proyecto en el que van a trabajar con esta unidad? Bueno, con la otra unidad lo que vamos a hacer es un quirófano móvil para las mascotas, así que va a recorrer barrio por barrio para realizar las castraciones y las vacunaciones antirrábicas.
¿Cuál es la sensación de esta entrega, de este nuevo utilitario para la Secretaría de Salud? Bueno, muy contentos, muy conformes de poder contribuir al municipio con este móvil, que creo que viene a asistir o a ayudarlos a que puedan llegar a más lugares, a más barrios y a más gente que necesita este tipo de servicios. Así que muy contento, muy conforme de contribuir con el municipio. ¿Y esto es parte también de la responsabilidad social empresaria que tiene como política la empresa? Correcto, sí, esto forma parte del programa que nosotros tenemos. Venimos trabajando con el municipio, específicamente con Osvaldo, desde hace algunos años en estos proyectos. Así que, entre otras actividades que tenemos, como actividades de educación para chicos de secundario, para que no repitan el curso, para que no abandonen el colegio, apoyos en áreas de la comunidad para asistir a mamás de chicos chiquitos a que eduquen mejor a sus hijos, a que puedan tener alguna idea mejor de nutrición y poder generar mayor, mejor crecimiento de sus hijos. Dentro de ese programa surgió esta oportunidad que nosotros vimos de trabajar en forma conjunta con el municipio para poder hacer esta contribución y esta donación. Que nos llena de orgullo y de alegría, ¿no? Sábado 23 de diciembre, desde las 18 horas en el Paseo de la Ribera, Costanera Norte. Gran fiesta de fin de año, kermés y sorteos, patio de comidas, paseo de artesanos, show de luces y sonido. Espectáculo de fuegos artificiales sin ruido, actuación de La Tropical Despacio, Free Dance, La Master Sound. Gran cierre musical a cargo de Ariel Casco, ex Comanche. Entrada libre y gratuita. Invita Zárate Municipio. Por una Navidad en familia y en la paz que hemos construido entre todos. Sigamos trabajando para seguir transformando nuestro partido. Felices fiestas para todos. Les desea Zárate Municipio. El intendente Osvaldo Cáfaro se reunió con los directivos de los clubes que pertenecen al programa Básquet para Todos y firmó un convenio para la mejora del gimnasio del Club Paraná, que además se adhirió a este programa. Además, se entregaron subsidios a los clubes Belgrano y Central Buenos Aires. Hablamos con las autoridades y esto nos contaban. Intendente Osvaldo Cáfaro, se realizó la firma de un convenio y la entrega de dos subsidios al Club Central y al Club Belgrano. Bueno, ¿cuáles son las sensaciones de esto? Es para el mejoramiento de la infraestructura deportiva. Dentro del programa Básquet para Todos, la idea era ir acompañando a los distintos clubes para mejorar la infraestructura. Y bueno, tenía una dificultad el Club Central con el parqué, con el piso, y el Club Belgrano con el tema de la cubierta del gimnasio. Y lo importante también es que se suma a este programa de Básquet para Todos el Club Paraná, que es un club que hace cerca de 20 años que no hace más básquet, y una especie de convenio y de alquiler, vamos a mejorar ediliciamente este club, ponerlo en valor para que nuevamente tenga esta actividad deportiva. Así que, bueno, la verdad que quiero felicitar a todos los integrantes de los distintos clubes de la ciudad, porque mejorar una infraestructura deportiva es muy importante, pero lo más importante es la interacción, digamos, que estemos todos juntos con un objetivo común. Esto le hace bien al deporte, esto le hace bien a los clubes, por supuesto, pero le hace bien a una sociedad, digamos, una sociedad normal, que es una frase que está muy en boga hoy. Una sociedad normal es esta, no es una sociedad que cierra las puertas del Congreso para que no puedan manifestarse los propios dirigentes y no puedan manifestarse, en este caso, los diputados. Creo que estamos en una sociedad normal donde el diálogo prevalece por sobre todas las cosas.
En cuanto a las mejoras que se realizará a lo que va a ser el estadio donde va a jugar Zárate Basket, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de mejorar todo el piso, hoy tiene un piso de mosaico y la idea es poner un piso de parquet, un piso flotante, mejorar, no tiene tableros, así que le vamos a colocar los tableros y los tableros electrónicos, que son los que van marcando los segundos, mejorar los vestuarios. En definitiva, el gimnasio va a quedar en condiciones como para que el Club Paraná va a tener un cambio que no lo tuvo hace varios años, y agradecerlo y felicitarlo al presidente, al señor Bonfanti, porque sabemos lo que ha pasado con muchos clubes que han quedado abandonados y eso termina después en manos de algún especulador. Bueno, Bonfanti y algunos socios del Club Paraná han mantenido durante este tiempo, con toda su responsabilidad, con todo su esfuerzo, este club, que es un club que uno lo quiere porque es uno de los clubes más viejos de la ciudad, está en nuestras raíces, está en nuestra historia, y por eso que había que recuperarlo, y esto es parte de la recuperación del club. Hernán Albertario, bueno, se realizó la firma del convenio y la entrega de subsidio. Bueno, ¿cómo son las sensaciones de esto? Bueno, la verdad que muy contento porque, bueno, seguimos concretando hechos a través de lo que fue el trabajo que veníamos realizando con el programa de Básquet para Todos hace 4 años, y bueno, hoy nuevamente juntándonos con la incorporación a este programa del Club Paraná, que es una de las instituciones centenarias y pioneras en el básquet de nuestra ciudad. Así que bueno, muy contento por eso. Hoy pasamos a ser 6 instituciones con el desarrollo de la actividad y con un fin en particular también del otorgamiento de subsidios a distintas instituciones, como lo es el Club Central, el Club Belgrano y el Club Paraná, que van a estar haciendo mejoras de infraestructura para el desarrollo de la disciplina. Un paso más, ¿no?, en lo que es este programa de básquet para todos, sumando, bueno, ahora otra institución y más adeptos. Sí, la verdad que bueno, en ese sentido también agradecerle a cada uno de los dirigentes, ¿no?, porque como decía recién, es algo que se viene gestando hace 4 años con el trabajo mancomunado de cada uno de los dirigentes y los representantes de cada uno de los clubes de nuestra ciudad, y que eso no es menos. Hoy prácticamente somos ejemplos en la provincia, uno que comparte mesas de trabajo con otros municipios, lo ven como un ejemplo que hayamos podido juntar todas las partes y que hoy tengamos una proyección de un equipo en el torneo federal a nivel nacional, como así también el ensanchamiento de las bases, ¿no? Sabemos que esto surge como la necesidad de poder incorporar mayor cantidad de chicos al deporte, de contrarrestar las problemáticas sociales, y hoy tener un torneo promocional en U13 y U16 compuesto por 11 equipos de nuestra ciudad, cuando originalmente estábamos teniendo 5. Sergio, bueno, se le realizó la entrega de un subsidio. ¿De qué se trata el mismo? Básicamente para el Club Central, para hacer una reparación en el piso flotante que tenemos en el gimnasio. ¿Qué me puede decir del convenio que se firmó junto al Club Paraná, Zárate Basket y todo el programa de básquet para todos? El convenio, básicamente, lo importante creo que, primero, que se está firmando, digamos, un proyecto que hace 4 o 5 años que se viene trabajando, y con la incorporación más que importante del Club Paraná, o sea, un club histórico de más de 100 años en la ciudad, y es importantísimo tenerlo dentro del grupo de trabajo, básicamente ahora del básquet, digamos. ¿Cuál es la idea de cómo seguir trabajando en lo que va a ser el año que viene? Lo que es Central, nosotros, bueno, básicamente seguimos apuntando a lo que es formativa. Tenemos una formación que ha aumentado este año de la cantidad de chicos. Es un poco, básicamente, también un poco el proyecto general que hay en la ciudad, que es aumentar la pirámide, también para que los chicos puedan poder ir llegando de a poco a las demás categorías. Nosotros aportamos este proyecto desde el inicio, desde que arrancó este proyecto, colaboramos con que se formara el Club para Todos, Básquet para Todos, así que bueno, ahora bien contento. Uno de los temas que teníamos era reparar nuestro techo, y bueno, ahora con la ayuda de la municipalidad podemos empezar a encarar un proyecto de reparación de techo y también encarar el piso de parqué. Así que bueno, es un inicio para nosotros, que esperemos llegar a los 100 años del club con el piso parqué y también unirnos a la red de clubes que pueden hacer ese deporte en un piso realmente que hoy es necesario. ¿De cuánto es la suma del subsidio? La suma del subsidio es de 120 mil pesos dividido en 3 pagos. Hoy recibimos el primer pago, vamos a empezar a trabajar para usar ese primer dinero
y a medida que vayamos terminando etapas, nos van entregando el resto de los pagos. ¿Cuándo tienen pensado comenzar con las obras? Lo más rápido posible, porque realmente las obras son de goteras en el club, o sea que cada vez que llueve el problema lo tenemos, así que bueno, ya que haremos la semana que viene, empezaremos con las compras de los elementos y seguro que los papás de cada actividad colaborará para que podamos terminar con el techo. Jorge, bueno, Club Paraná se suma al programa Básquet para Todos, la firma de este convenio, ¿cómo va a ser esto? Sí, hay un proyecto que está desarrollando el municipio, en el cual nos ha tenido en cuenta a nosotros. Nosotros vamos a ingresar dentro de este equipo de trabajo, no porque el equipo de básquet que tengamos, sino porque vamos a poner a disposición nuestro gimnasio. Con la ayuda municipal se va a reacomodar para que podamos participar y que el equipo de la ciudad pueda jugar en nuestro club. ¿Cuáles son las sensaciones de esto? Mira, nosotros estamos muy contentos con esto. En realidad, el club es un club de básquet de toda la vida, y por razones económicas no ha podido integrarse últimamente al deporte. A través de esto nos abre una puertita como para poder empezar más los equipos de básquet. Y lo más importante es tratar de mantener la actividad, de mantener el movimiento del club mismo. Es un club que está en el centro y es una lástima que no tenga básquet en el centro de la ciudad. Pero muy contentos, estamos contentos. El estadio del club hoy por hoy es un estadio de futsal. El club tuvo futsal los últimos 10 años, entonces lo que se hace es adecuar las instalaciones para básquet. Dentro de los convenios se tiene que armar una cancha de básquet, pisos, tableros, tableros electrónicos, se mejorarán vestuarios y lo importante del gimnasio de nuestro club, que tiene una importancia en su capacidad de gente que pueda venir, que es lo que le interesa mucho al equipo de la ciudad. El programa Mejor Escuela sigue avanzando en obras. Es el caso de la escuela primaria número 14 del barrio La Florida. Dialogamos con Alejandro Simiota, subsecretario de Desarrollo Humano y Promoción Social, quien nos brinda más detalles al respecto. Alejandro Simiota, continúa desarrollándose el programa de Mejor Escuela, esta vez en la escuela 14 de La Florida. Bueno, ¿cómo se viene desarrollando? Muy bien, contento. Hicimos un recorrido más desde la obra y vemos que tiene un grado de avance muy importante. Una obra que consta de dos aulas nuevas para la institución que estaba reclamándolo la comunidad educativa porque necesitaban más espacio para los chicos. Esta es una escuela que realmente recibe y alberga una gran cantidad de chicos y que viene con un crecimiento exponencial. Así que muy contentos con el grado de avance. De las dos aulas, como se podrán apreciar después en las imágenes, están ya prácticamente finalizada, faltan los últimos detalles de terminación, así que muy contentos con las repercusiones aquí mismo en la comunidad educativa de esta escuela, ¿no? ¿De cuánto es la inversión que se está realizando? El subsidio generado por la municipalidad a través del programa Mejor Escuela fue de 600.000 pesos y la obra fue otorgada, el mejor, digamos, oferente fue por 520.000. Y los fondos, por supuesto, los restantes se utilizan también para mejoras en la escuela, para compensar algún adicional que se vaya generando con la obra. Pero bueno, el monto invertido por la municipalidad fue de 600.000 pesos. ¿Qué pudiste hablar con las autoridades de la escuela respecto a esta nueva obra que se realiza? Bueno, esta escuela tiene una particularidad que para nosotros es muy importante y muy linda, que es que tiene una participación muy activa tanto de los directivos de la escuela como de la asociación cooperadora, de los papás, de los chicos. Así que están muy al tanto, muy encima de la obra, trabajando casi codo a codo y haciendo una supervisión con nosotros codo a codo de la empresa. Así que, bueno, hemos trabajado y hemos pulido algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo normal de cualquier obra, pero agradecidos nosotros a que nos ayudaran también a de alguna manera, supervisar el trabajo. Y bueno, se los ve felices, se los ve contentos porque van a estar con un espacio mucho más útil y mucho más cómodo para que los chicos puedan desarrollar su tarea habitual en la institución. Y bueno, también es de destacar el trabajo que han hecho nuestros arquitectos en el marco de la confección del pliego, para ejecutar la obra, porque bueno, se han mantenido algunas características concretas como respetar el estilo de construcción, la fachada, etcétera, que realmente hacen que dan posibilidad a la escuela que continúe con expansión y por otro lado mantienen el estilo
arquitectónico, si se quiere, de la escuela, ¿no? ¿Sensaciones con esta obra que se está realizando en la Escuela 14? Mira, fue algo muy esperado porque la escuela tiene 80 alumnos y necesitábamos el aula imperiosamente. Tuvimos que dejar de tomar alumnos por no tener el aula y como se trabaja a veces con pluriaños, tenemos grados de 30 chicos donde hay más de un grado funcionando y la verdad que es complicado. Así que estábamos muy ansiosos por tener espacio para poder abrir nuestras puertas a más alumnos, que es tan necesario en este lugar, que está creciendo tanto Zárate para estos lados. Así que... ¿Qué le parece la inversión en este programa de Mejor Escuela que se está realizando? Magnífico, la verdad es que a nosotros de otra manera no, la escuela no puede crecer, acá fue con muy buen criterio, se mantuvo la historia de la escuela, que es una escuela de 1907, así que se trató de preservar el edificio y aggiornarlo las características de nuestros alumnos también. Cuénteme cuáles son los avances que tendrá la escuela. Nos va a permitir tener una nueva dirección y dos aulas para poder tener más alumnos. Seguimos luchando por un Zoom, por más cosas, pero esto nos ayuda un montón a poderle brindarle a los chicos la posibilidad de concurrir a una escuela cerca de sus casas. Daniela, bueno, ¿cómo trabajan a diario con la cooperadora? Y la cooperadora... Trabajamos con lo poco que nos pagan de cuota social, después otro ingreso no tenemos, así que bueno, cuando tuvimos este ingreso que pudimos hacer el aula, para nosotros fue algo maravilloso. Igual yo en esa época no estaba en la presidencia, pero estaba dentro de la cooperadora y fue algo muy lindo, o sea, que nos llenó de satisfacción, digamos. ¿Cuáles son las sensaciones de esta obra que se está realizando? Y las sensaciones es muy linda, o sea, de poder ampliar la escuela, de que los chicos puedan trabajar cómodamente. Tenemos una sensación, ansiedad diría yo, ansiedad para que se termine, de poder estrenarla, de poder usarla. Rosa, bueno, también sensaciones respecto a esta obra que se está realizando. Bueno, estamos también, como dijo Daniel, ansiosos, estamos esperando que llegue el año próximo para poder inaugurarla, para que los nenes puedan estar contentos y, bueno, más desplazados, digamos, dentro de la escuela, porque están trabajando en aulas compartidas, más chicas, digamos. Y bueno, esperando eso, que se termine y que ya podamos inaugurarla. ¿Qué podés decir respecto a la inversión que se realizó y, bueno, respecto al programa de Mejor Escuela? Bueno, que estamos felices de que se haya podido concretar. Tuvimos, creo que 2 años esperando que se concrete y ya es un sueño hecho realidad. Estábamos como muy ansiosos, muy esperando ahí que esto se concrete y sí, gracias a Dios se hizo. Sábado 23 de diciembre, desde las 18 horas en el Paseo de la Ribera, Costanera Norte. Gran fiesta de fin de año, kermés y sorteos, patio de comidas, paseo de artesanos, show de luces y sonido, espectáculo de fuegos artificiales sin ruido, actuación de La Tropical de Facio, Free Dance, La Master Sound, gran cierre musical a cargo de Ariel Casco, ex Comanche. Entrada libre y gratuita. Invita Zárate Municipio. Por una Navidad en familia y en la paz que hemos construido entre todos. Sigamos trabajando para seguir transformando nuestro partido. Felices fiestas para todos. Les desea Zárate Municipio. La presencia del intendente Osvaldo Cáfaro y junto a dirigentes quedó inaugurada la temporada de pileta de Cadu. Cabe destacar que el municipio realizó un subsidio importante para esta obra y mediante un convenio el espacio será utilizado por la municipalidad para actividades abiertas a la comunidad. Hablamos con las autoridades y esto nos contaban. Intendente presente, ¿no?, en esta obra importante para Defensores Unidos, la reinauguración y la colaboración de ustedes. Sí, la verdad que muy feliz con el tema del deporte, con todos los clubes. Hoy presente también una alegría con toda la gente de CADU. Esta idea hace como 3 años que veníamos charlándola. Se pudo comprar la cobertura y todos los elementos para poder climatizarla, la pileta. Así que este es un primer paso, la inauguración y la refacción de esta pileta.
pero también va a ser cubierta en el futuro, así que ya están comprados los materiales. Y felicitarlo a toda la comisión directiva, a todos los socios de CADU que hacen posible esto. Nosotros acompañamos y digo que no es casualidad, digamos, esto es lo importante que tiene que entender la gente, los vecinos. Es un esfuerzo grande que hace la municipalidad para con el deporte y se suma al esfuerzo que hace cada uno de los clubes. Así que para eso estamos y vamos a seguir estando. Intendente, ¿se está por firmar un convenio? Sí, vamos a firmar un convenio como lo venimos haciendo ya varios años, de que los trabajadores municipales puedan utilizar las instalaciones del club. Así que también esto es importante para la comunidad. En el convenio que ya firmamos por el tema de la pileta, de este natatorio, es la posibilidad de la rehabilitación de aquellas personas que sean derivadas de la parte de salud. Así que bueno, creo que eso es importante también, porque tener espacios que no solamente son privados en sentido de que sean de los socios del club, sino que también abrirlo a la comunidad, como en este caso. Y eso tiene que ver con la permeabilidad que tiene la comisión directiva. Se sabe que hay objetivos del club, pero hay objetivos superiores, que son de la ciudad. Y cuando se comparte esto, el municipio tiene que estar, la dirección de deporte tiene que estar, y con este club y con todos los clubes. Esto no solamente va a ser una utilización del club, sino que el municipio va a hacer algunas actividades también que van a beneficiar a otra parte de la comunidad que no es socia. Sí, puntualmente, bueno, parte del convenio que se va a estar firmando ahora tiene que ver con eso, ¿no? Aparte del uso de la temporada estival de los empleados municipales, va a haber también una participación y organización y coordinación en un cronograma de actividades deportivas y acuáticas donde la Dirección General de Deportes va a estar coordinando con el club para promover nuevas actividades, ¿sí? Por ejemplo, actividades físicas para adultos, los cursos de natación que actualmente venimos dando en el Club Náutico Zárate, trabajos de rehabilitación, etc. Entonces, bueno, una propuesta en conjunto donde va a haber actividades gratuitas para la comunidad, también de toda nuestra ciudad, aparte para el uso que va a tener para los socios de la institución. Alberto Ojeda, la importancia de esta reinauguración de la pileta de Defensores Unidos, contanos cómo se llega a esto, cómo surge todo. Bueno, en principio es una obra que era necesaria porque la pileta ya tenía muchísimos años, 80 años más o menos. Si bien la construcción era de buena calidad, por la antigüedad que tenía, ya tenía varios problemas, por ahí algunas filtraciones, rajaduras, había quedado demasiado honda para los tiempos actuales, tenía 4 metros, 4 metros y medio, lo cual hacía muy dificultoso el mantenimiento, la limpieza. Y bueno, había que hacerla, se empezó a trabajar ya desde el año pasado con este proyecto. Fuimos por ahí consiguiendo algunos recursos, sumando voluntades y bueno, por ahí el empujón final, ¿no? Con Hernán, que está trabajando con nosotros, Hernán Ametarrio, secretario de Deportes. Empezamos a charlar también con el intendente, con Osvaldo Cáfaro, para ver si nos podía dar una mano en todo esto. Y bueno, como es costumbre de él, todo lo que es, como acababa de decir, todo el tema de deportes y crecimiento de las instituciones se está apoyando continuamente. Y bueno, nos dio una mano y a partir de ahí empezamos a proyectar esta obra que ya también tenemos contemplado por ahí la climatización el año que viene, cuando termine la temporada. Así que ya se hizo con esa intención. Hoy podemos disfrutar, como yo decía recién, una pileta que realmente yo no me imaginaba tener por ahí hoy una pileta de esta característica por lo costoso que es. Así que en principio agradecido a todos, a todos los socios, la gente de comisión, la familia que día a día viene a trabajar, que la vemos, ¿no? Desinteresadamente, que viene a colaborar, porque esto si no... es imposible, ¿no? Y sobre todo feliz como socio, ¿no? Porque yo soy un socio más que viene todos los días a disfrutar del club y esto para nosotros es muy importante. Bien, Beto, te doy la oportunidad para que invites a toda la gente, ¿no? Al socio de Defensores Unidos, para que ya este próximo lunes empiece a disfrutar de la pileta, ¿no? No, seguro. La verdad que los socios también están muy entusiasmados porque los tiempos han cambiado, por ahí las temporadas de verano se alargan, empiezan antes y terminan después, está haciendo mucho calor, entonces también los socios ya saben, por supuesto que están todos invitados, estamos muy contentos con eso, se está sumando mucha gente, la verdad que si no tengo el número exacto también, pero se hicieron muchos socios nuevos también,
durante todo el año y este último mes sobre todo. Así que, por supuesto, están todos invitados a disfrutar de pasar un verano acá en el club con toda la familia. Contento, ¿no?, por esta gran reinauguración, una obra importante para Defensores Unidos. Sí, la verdad que, bueno, muy contento. Muy agradecido por todos los compañeros que están laburando en el club, la verdad que día a día, como lo han dicho todos, contento porque hay un grupo lindo, un grupo joven, como siempre decimos, los jóvenes empujamos, los grandes nos dan experiencia y bueno, nos complementamos y bueno, se están viendo los logros. En el Fórum Cultural, el municipio, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realizó un reconocimiento a policías que se destacaron por su labor en el 2017. Dialogamos con Gastón Otero, secretario de Seguridad Municipal, y esto nos contaba. Bueno, Gastón Otero, un reconocimiento a las fuerzas policiales. Contanos un poco de qué se trató. Bueno, esto la verdad que lo veíamos, proponiendo, era una propuesta, una iniciativa de la Secretaría que le acercamos al intendente. Y bueno, lógicamente que lo vio como algo muy positivo, el reconocimiento de las fuerzas locales, que son los que en definitiva, como dije hace un rato, en agradecimiento, son los que todo el día ponen el pecho en la calle para tratar de colaborar en la prevención, de combatir el delito, de interpretar lo que la gente está necesitando, ¿no? Que un poco es lo que nosotros nos ocupamos de recepcionar desde el área, desde la Secretaría de Seguridad, tomar las demandas y las necesidades de los barrios, lo que nos transmiten muchas veces en las reuniones que tenemos en diferentes barrios, cuestiones que nos transmiten vecinos. Y bueno, y eso todo se va de alguna manera volcando en esas reuniones que nosotros tenemos con los jefes policiales. Y bueno, y esto se trata de reconocer ese trabajo que vienen haciendo y que han sabido interpretar muy bien cuáles son las necesidades de la ciudad para poder ir abordando con mayor respuesta y con mejor prevención en los barrios y muchas veces generando procedimientos con detenciones. Así que esto había que reconocerlo y era un cierre del año, ¿no? ¿Importancia de este reconocimiento que el municipio hace a las fuerzas policiales? Sí, efectivamente, la verdad que estamos muy agradecidos con las autoridades municipales, con la Secretaría de Seguridad que ha sacado a todo el personal que ha trabajado, no solo en la vía pública, sino que también se ha destacado por algunos procedimientos que se han llevado a cabo en los últimos 6 meses, o calculo en todo el año también. El propio intendente reconocía el trabajo que en conjunto se puede realizar entre el municipio y las diferentes fuerzas policiales y que estas investigaciones, esta prevención llega a buen puerto. Exactamente, esa es la idea de trabajo que tenemos todos, que tenemos incorporados no solo con, sin distinción, que sea de la policía local, de la policía de investigación, de la policía de seguridad, cada cual que tiene algún dato lo aporta para que, bueno, tener los resultados que se vienen obteniendo. Dentro de todo conforme con el trabajo que se vino realizando en este último periodo. Llega fin de año, fue un año duro, largo. ¿Qué balance se puede hacer de la situación de seguridad en el distrito? El balance que se hace, por ahí, nosotros el balance es positivo de todos los trabajos que hemos realizado. Obviamente que por ahí esto es llevado al ciudadano común, aquel que ha sido víctima, por ahí dice, a mí me robaron y demás. Pero bueno, tratamos de estar en todas las circunstancias. Con la capacidad operativa que tenemos, tratamos de dar respuesta a todos. Víctor Castro, comisario de Policía Local de Zárate, ¿qué significa este reconocimiento que el municipio le ha dado a los efectivos policiales? Bueno, este es un premio por parte del municipio a la policía local, al personal, ¿sí? Que es el que está volcado en la calle, a disposición del vecino, con expresas directivas del Ministerio de Seguridad para preservar los bienes y la vida de la gente. ¿Sí? Nosotros como policía locales tratamos de estar en todos lados, en toda la ciudad de Zárate, y apoyarnos a los distintos organismos policiales como la Comisaría, Comisaría de la Mujer, Comando y la DPU. Estamos en constante apoyo y presencia policial de la local en todo Zárate. Precisamente el mismo intendente
reconocía que se había logrado trabajar en equipo entre el municipio y las fuerzas policiales. ¿Ustedes también lo viven de esta manera? Sí, es positivo, sí, porque es una integración con la policía local y el ciudadano, y bueno, nosotros tenemos todo el apoyo municipal y ministerial para trabajar sobre la ciudad de Zárate. Comisario Recalde, ¿cuál es la importancia de este reconocimiento que el municipio le ha hecho a miembros de las fuerzas policiales? Es muy importante, no solo a nivel personal, sino para el personal policial, que el municipio lo reconozca a través del secretario de Seguridad. La tarea que vienen realizando día a día y poniéndole el máximo esfuerzo. Sé que no, por ahí no cumple con las expectativas de la comunidad o no llega a cumplir, pero bueno, el esfuerzo de toda la policía, y gracias al reconocimiento reitero, de la municipalidad a través de la Secretaría de Seguridad. El propio intendente Cáfaro mencionaba, ¿no?, y le daba las gracias por el trabajo diario y el trabajo en equipo que se está realizando entre el municipio y la fuerza policial. Sí, sí, se trabaja en equipo y bueno, es un gran esfuerzo. El tema de la seguridad es medio, está día a día, todos los días con cuestionamientos, pero bueno, estamos tratando de cubrir la expectativa de lo que nos pide la comunidad y hacerlo el máximo esfuerzo para que todo esté bien, ¿no? Sábado 23 de diciembre, desde las 18 horas en el Paseo de la Ribera, Costanera Norte. Gran fiesta de fin de año, kermés y sorteos, patio de comidas, paseo de artesanos, show de luces y sonido, espectáculo de fuegos artificiales sin ruido, actuación de La Tropical Despacio, Free Dance, La Master Sound. Gran cierre musical a cargo de Ariel Casco, ex Comanche. Entrada libre y gratuita. Invita Zárate Municipio. Por una Navidad en familia y en la paz que hemos construido entre todos. Sigamos trabajando para seguir transformando nuestro partido. Felices fiestas para todos. Les desea Zárate Municipio. Intendente Osvaldo Cáfaro participó de un emotivo acto homenaje a don José Luis Marquine en su despedida como director de la Escuela Técnica número 3, Ingeniero Agustín Roca. Más de 40 años de trayectoria, toda una vida de compromiso con la educación pública, la docencia y el desarrollo de nuestra ciudad. Vamos a verlo. Nair Abdala, bueno, se realizó el acto con el reconocimiento al director, que bueno, ¿cómo fue la jornada de...? Sí, totalmente. La verdad que bueno, teníamos muchas ganas de estar. Para quien es de Zárate es imposible no conocer al director José Luis Marquine. Si bien uno es muy chico, es toda una institución su persona, es el director histórico de la Escuela Técnica número 3, una escuela con un gran reconocimiento, con una gran calidad educativa, pública sobre todo. Y bueno, como un reconocimiento también a su carrera, a su persona y a lo que significa para la comunidad educativa de Zárate, no podíamos no estar acá. ¿Qué me podés decir, bueno, del reconocimiento, la plaqueta que le hizo entrega al intendente Osvaldo Cáfaro y la importancia que esto lleva? Totalmente, como él dijo también, como explicó el director, su recorrido en la política, su recorrido en la comunidad, bueno, por eso quisimos hacerle un reconocimiento a través de la placa por sus 42 años de trayectoria como director de esta escuela. Marquine, bueno, ¿sensaciones tras este acto? Estoy enormemente sorprendido, emocionado, porque esto yo no lo tenía previsto, fue algo que prepararon, se me escapó, no me enteré de esto, y realmente para mí en este momento que yo tomé la decisión de que este fuera mi último acto, es como algo que es como decir la frutilla del postre, ¿no? Una enorme frutilla realmente. Y también que estén todos los amigos, los familiares, que Osvaldo Cáfaro esté con acá. Es decir, la mente hace que realmente uno entienda de que lo que ha hecho en su vida, que es lo que pasión, que la educación, no fue en vano. Hay que seguir en esto, hay que mejorar la educación, hay que mejorar. Eso
y es lo que uno pretende, lo que hice, lo que hacen otros profesores, otros docentes, pero que tiene que haber una fuerza en grupal, en conjunto, de que en la enseñanza, en la educación está todo. ¿Qué le parece, bueno, la plaqueta del intendente Osvaldo Cáfaro y cada reconocimiento que recibió, cada regalo, cada presente? Y bueno, es decir, esos son los complementos que realmente hacen a que quedan como testimonio. Es decir, que yo agradezco muchísimo, que no, insisto, no lo esperaba, no estaba previsto, pero que realmente me hace sentir muy orgulloso y muy agradecido, muy agradecido. Un mensaje, bueno, en este acto final para la comunidad educativa. Y el mensaje es que la esperanza de que año a año se fortalezcan los lazos del crecimiento de la educación, donde se unan todos, especialmente los gremios, no solamente la parte salarial, sino el mejoramiento de la calidad del docente, que lo dije recién, que es uno de los desafíos que hay que tener para que realmente nuestra educación mejore, los docentes estén mejor capacitados, que tengan los tiempos para preparar las clases, terminar con los profesores de taxi. Ojalá se consiga y quisiera verlo. Y estoy dispuesto a colaborar con eso. Gracias. Con el auspicio de Municipalidad de Zárate y organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Zárate, se realizó en el Fórum Cultural la entrega de premios Podio a destacados deportistas de nuestro partido. Dialogamos con las autoridades y con los agasajados y esto nos contaban. Bueno, Alejandro Simiota, se acaban de entregar los premios Podio con un buen marco de gente y con la expectativa, ¿no?, de tener a todos los deportistas de elite y proyecciones en un mismo lugar. Sí, un placer para nosotros realmente formar parte de esta fiesta que año a año organiza el Círculo de Periodistas Deportivos de nuestra ciudad. Como vos muy bien decías, la verdad que la presencia fue a Fórum Colmado y como viene siendo también año a año. Así que realmente ha sido muy lindo reencontrarnos con muchos de los deportistas que vimos hace muy poquitito cuando festejamos el Día de la Democracia y tuvimos la oportunidad junto con el intendente y con el director de deporte de hacer entrega a muchos de ellos de las becas que tan merecido tienen para poder seguir desarrollando el deporte y representarnos también a nuestra ciudad. Así que una fiesta muy, muy, muy interesante, muy linda y muy agradecidos al Círculo de Periodistas por invitarnos y por, de alguna manera, convocarnos a ser parte, ¿no? Los premios Podios tienen como objetivo premiar justamente a los deportistas que se han destacado en sus disciplinas durante el año. Pero también sirve para ver cómo se trabaja entre el municipio y el Círculo de Periodistas en este proyecto y en muchos otros que vendrán en el 2018. Sí, claro. La verdad que hemos durante este 2017 afianzado muchísimo el vínculo con el Círculo. Hemos trabajado y se ha realizado una muestra realmente muy, muy emotiva y muy linda que se, del deporte de nuestra ciudad, que se hizo en el Centro Cultural Tito Alberti. Hemos trabajado en varias líneas que estamos desarrollando y que seguiremos trabajando con el Círculo. Y nuestro intendente, que está muy involucrado y muy cerca del deporte siempre y muy cerca de la actividad en todas las líneas, no solo con los deportistas, sino con aquellos que le llevan en el día a día a la gente la información y las novedades de nuestros deportistas. Así que seguiremos trabajando 2018 codo a codo, apuntalando los proyectos que emanen del Círculo y también los que emanen de la municipalidad para hacerlos en conjunto, como siempre lo propone el intendente, como en una ciudad donde todos tenemos que participar y donde todos tenemos que, de alguna manera, trazar y cumplimentar los proyectos y los sueños, ¿no? Bueno, Fernando Cabrera, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Zárate, se acaba de terminar la entrega de los premios Podio. ¿Cuáles son las sensaciones, el balance de la fiesta? No, la verdad que hemos querido hacer una fiesta totalmente distinta este año. Cambiamos los conductores, quisimos dar un poquito más de modernidad y la verdad que conseguimos darle un marco más, más ameno a lo que es la entrega de los podios. Y muy contento, la verdad que respondieron los deportistas, los periodistas y es lo que nosotros esperamos, que siga siendo la tradición de todos los años la entrega de los premios Podio. ¿Por qué se eligió a Barrios y a Calvo este año como los ganadores del podio del año?
No, sin dudas que a nivel internacional han sobresalido de sobremanera. Son chicos que están no solo entrenando en el náutico y consiguiendo triunfos a nivel nacional, sino que a nivel internacional han demostrado que están a la altura de las circunstancias. Son, como decíamos en el momento de la entrega, son el presente y son el futuro del remo argentino. Es una dupla que va a trascender los próximos años y va a darle muchos triunfos a la Argentina y al Náutico Zárate. Esta es la 12ª entrega a los premios Podio, indudablemente ya es algo que está consolidado dentro del ámbito deportivo de Zárate. ¿Cuáles son los proyectos del círculo para el año que viene? Este año tuvimos muchos deportes que han tenido muchos, han conseguido buenos resultados. Entonces, esta es la, por decirlo de una forma, la entrega de los premios Podio, pero se viene en marzo la entrega de las menciones de honor a lo mejor del deporte del 2017. Vamos a hacer una especie de segunda parte de esta entrega de los podios en marzo, donde vamos a entregar a distintos deportistas, planteles que han sobresalido este 2017, vamos a hacerle una entrega de reconocimientos. Así que bueno, esta fue la primera parte de los podios y en marzo vamos a tener las menciones de honor y muchas actividades que con el transcurso del 2018 vamos a ir dándole a conocer a la comunidad de Zárate. Bueno, Diego Brugués, finalmente este año se te dio el campeonato y lo estás coronando con el premio Podio en karting. Sí, la verdad que no lo esperaba porque la verdad que hay muy buenos pilotos en Zárate de karting y poder obtenerlo fue, la verdad, es un honor para mí. Un torneo, bueno, como decías, muy disputado, que se decidió en las últimas fechas. Sí, sí, a mitad de año veníamos muy holgados, estábamos bien y las últimas carreras fueron bastante complicadas y definimos en la última carrera en Buenos Aires. ¿Significa algo recibir el premio Podio, un mimo al alma, un premio al esfuerzo que venís haciendo desde hace muchas temporadas en el karting? Sí, sí, la verdad que significa algo inesperado. Yo, 47 años y poder recibir un premio en deporte es un logro. La verdad que yo estoy muy contento. Bueno, Tomás Conte, un año también increíble con nuevamente experiencia en Europa. ¿Qué significa haber recibido nuevamente este premio Podio en ciclismo? Sí, bueno, la verdad que a principio de año ya sabíamos que no iba a ser una temporada nada fácil, ya que estaba, bueno, entrando en la categoría Elite. Y bueno, y la verdad que pudimos cerrar un buen año con cumpliendo todos los objetivos que teníamos, que era clasificar a las Copas del Mundo. Y así que bueno, y por suerte pudimos clasificar y también logramos la clasificación al Mundial, que tiene fecha en febrero del año próximo. Es un año bisagra en vos, creo, porque pasaste de competir con chicos de tu edad a chicos que te llevan 5 o 6 años. Sí, bueno, la verdad que a principio de año ya lo sabíamos, que no iba a ser una temporada nada fácil, porque bueno, saltar de categoría es un salto muy grande, pero bueno, por suerte lo pudimos aguantar. ¿Crees que tu ejemplo sirve para que el ciclismo en Zárate comience a tener el valor que tuvo años atrás? Sí, bueno, la verdad que venimos de un ciclismo bastante grande, con Sole Fernández, entre tantos. Y bueno, y la verdad que esperemos que sí. Bueno, Guillermo Gambela, una vez más, recibiendo el premio Podio al Rural Bike. Sí, muy contento. La verdad que tuvimos un buen año. Y bueno, sí, es el quinto podio consecutivo que tengo en esta disciplina. Así que bueno, feliz. Los desafíos año a año se van superando. Escuchábamos cuando lo que habías logrado en el año y lograste cosas que evidentemente no, en los años anteriores no habías logrado. Eso, ¿cómo planificás el año y cómo planificás ya el año que viene? Sí, la verdad que sí. O sea, este año pude ganar el Río Pinto, que es una carrera que, bueno, no, es muy difícil, mucha convocatoria y lo pude lograr, el Campeonato Argentino. Y bueno, los objetivos se van dando. O sea, uno no siempre planifica las carreras puntuales, pero bueno, sabemos que es difícil, que hay que prepararlas bien. Y bueno, a veces se da, a veces no. Y bueno, yo la verdad que todos los años se renuevan las ganas, las esperanzas. Y bueno, es así la vida del deportista. El primer zarateño en lograr el Río Pinto. Sí, tuve la suerte de ser el primer zarateño. Seguramente no voy a ser el último porque hay muy buenos corredores y día a día se suman y están haciendo las cosas bien, así que esperemos no ser el último, que pronto lo gane algún otro. Vinimos acá pensando
llevarnos algo, porque nos invitaron. No sabíamos que no íbamos a llevar el podio del año, porque como decía mi compañero recién, hay un montón de deportistas muy destacados en Zárate, y que nos hayan nombrado a nosotros como podio del año me deja bastante contento. Imagino que los desafíos para el año que viene van a ser superiores a los que fueron de este año. Sí, sí, siempre con la mente arriba y a buscar todo lo que se nos cruce por delante. Por más resultado que haya, vaya bien o vaya mal, siempre vamos a encarar las cosas con lo mejor de nosotros. ¿Qué significa haber sido premiado por la prensa de Zárate? La verdad que estoy muy contento. No me imaginaba ganar el premio del año. Sabía que estábamos nombrados en remo, pero nunca me imaginé ganar el premio del año, porque hay muchos deportistas, muchos resultados, y me sorprendió a ver que nos hayan nombrado. ¿Creen que son un ejemplo dentro del deporte local? Son jóvenes que han logrado muchos éxitos deportivos, no solamente en Argentina, sino también en el exterior. Sí, más que ejemplo es como un resultado de mucho entrenamiento. Hay mucho sacrificio por parte de los padres, también que siempre nos están apoyando, las familias, es algo muy importante para el deportista, pero todos ponemos nuestro granito de arena y eso suma un montón. Este sábado 23 se realiza en Costanera Norte la tradicional fiesta de fin de año. Habrá kermés, shows en vivo, fuegos artificiales sin ruido y el gran cierre a cargo de Ariel Casco, ex Comanche. Hablamos con Matías Sens, subsecretario de Unidad Secretaria Privada, quien se encuentra a cargo de esta iniciativa. Bueno, la invitación es para este próximo sábado 23 en Costanera Norte, donde siempre se realiza la fiesta de fin de año. Este año vamos a iniciar la fiesta a las 18 horas, vamos a tener una kermés donde la gente va a poder jugar, va a haber sorteos de cosas para usar al aire libre, o sea, todo lo que uno puede usar para disfrutar en la costanera o en el parque urbano o en espacios públicos. Va a haber patios de comidas, artesanos, y vamos a tener un show de luces y sonido, y después en la parte artística nos van a acompañar la Tropical de Facio, vamos a tener el Free Dance, que va a ser una demostración. Va a estar presente la Master Sound y el cierre va a ser a cargo de Ariel Casco, ex Comanche. Para el cierre total del evento están los fuegos artificiales sin ruido, o sea, sin estruendo. Son más de traza, otra forma de fuego que este año implementamos porque nos parece que es bueno también poder tirarlos de esta forma y que la gente que le gustan los fuegos los pueda disfrutar y el que no está tan de acuerdo con el estruendo también los pueda disfrutar. Así que bueno, esa fue la idea. Por eso se incorporaron este año estos nuevos fuegos, esperamos que a la gente le guste. Claro, son sin estruendo, o sea, son fuegos más de traza, que dan luz y color. Bueno, en el arbolito tiramos ahora este año y tuvo un buen resultado, o sea, la gente los apreció, así que bueno, esa fue la idea, replicarlo en fin de año para que sea, o sea, para toda la comunidad y todos puedan participar. Siempre tuvimos mucho público en esta fiesta, es una fiesta que a la gente le gusta, se acerca, disfruta, es un momento para compartir en familia, al lado del río. Esperemos que nos acompañe el clima, que se pueda realizar y bueno, los invitamos a todos a que nos acompañen el 23 de diciembre a partir de las 18 en Costanera Norte, fiesta de fin de año del Paseo de la Ribera. El 2017 nos dejó muy lindos momentos. Es por eso que la ciudad Avanza TV preparó material con lo mejor del 2017. A continuación te mostramos las imágenes de lo que fue el primer día del noveno Festival Provincial del Tango en el Anfiteatro Homero Expósito. Del firulete, por más que ronquen los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para la milonga. Vos deja nomás que algún chabón chamulle el puente y sacudirle tu firulete, que te arabesco que en el alma la milonga nos bordó, es el compás criollo y se acabó. Era más blanda que el agua, blanca, era más fresca que el río, naranjo en flor.
soy zarateña. Me gusta Homero, me gusta Gieco, me gusta huir. Dos marginales, el rock y el tango. Soy zarateña y soy así. Háblame un poco más del tiempo aquel en que el tranvía te afeitaba, cuando la noche era un festín de taco y de carmín en la enramada. Háblame del zaguán y el verso aquel que se llevó la alcantarilla. Si en este mundo sin orillas el único peatón sos. Lo que pasa acá con la cultura no es casualidad. La cultura es nuestra y tenemos que defenderla permanentemente. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por seguir estando aquí presentes y por seguir apoyando la cultura. Porque Zárate es una de las ciudades de mayor cultura en la República Argentina. Por eso estoy feliz de estar una vez más acá. Muchas gracias. Fuera de la ley. No, espectacular. Escuché los artistas locales recién y bueno, Carlos Abiagüe, que ya lo tuvimos, de Córdoba, un grupo, una orquesta juvenil. Pero bueno, lo importante creo es poder mantenerse, es el octavo festival. Yo siempre digo que un evento se puede organizar, puede ser de lo mejor, pero lo más difícil es poder mantenerse en el tiempo. Bueno, y esto es un poco la demostración de que en el tiempo el tango echó raíces y bueno, es un poco un reconocimiento a todos los tangueros de la ciudad. ¿Una política de Estado de este municipio? Sí, así lo fijamos, así lo soñamos, pero bueno, no sabíamos qué repercusión iba a tener y qué tanto se iban a sumar. Por eso que en primer lugar los artistas locales, hoy están los microemprendedores, los artesanos, las empresas, el 50% de la inversión de este festival está solventado con las empresas locales, así que bueno, felicitaciones, quiero agradecerle el comercio local también, con las vidrieras, bueno, es una fiesta. Debe ser difícil el hecho de superarse, ¿no? En cuanto a los artistas hablamos, de lo que es no solo lo local, sino también lo internacional. Vamos a tener presentes, por ejemplo, a Raúl Lavie y también hoy en día a Guillermo Fernández. Sí, artista de primer nivel. Recién decía en otro medio que prácticamente no queda ninguno a nivel nacional o internacional que no haya venido a Zárate. Cacho Castaña, lamentablemente por su salud, pero la verdad que poder lograr esto es muy importante. Y la cultura en forma gratuita, que pueda acceder cualquier persona de mi pueblo, la verdad que eso me llena de satisfacción. Por un lado, los cimientos son las raíces tangueras de nuestra ciudad, de todos los poetas, los artistas, los cantantes, los compositores, bueno, qué nombrar, Romero, Virgilio, todos los de los años 40, artistas de nivel internacional, con proyección internacional, pero bueno, es como que eso quedó encapsulado durante mucho tiempo. Dijimos, esta tiene que ser los cimientos para construir nosotros a partir de ahí. Y no hicimos ni más ni menos que continuar lo que empezó el doctor Arrigue, lo que siguió Oscar Morano como intendente, lo que siguió Omar Bernués. Digamos, esto también, por eso que es importante. Hoy podemos tener esto porque no es que lo que hizo el intendente anterior había que borrarlo. Al contrario, eso es una fortaleza. Y en función de esto, hoy podemos vivir este tipo de espectáculos. Te presentamos la agenda cultural de este fin de semana y te recordamos que todas las actividades son de entrada libre y gratuita. Agenda cultural. Sábado 23. Actuación de la Banda Municipal de Música frente a la Parroquia San José Obrero a las 19 horas en la Plaza de San Jacinto. Sábado 23. Show de música y danzas con la presentación del Quinteto de Tango a las 21 horas en el Teatro Coliseo. Sábado 23, fiesta de fin de año, con cierre a cargo de Ariel Casco,
a partir de las 18 horas en el Paseo de la Ribera. Bien, vecinos, hemos llegado al final de esta edición de La Ciudad Avanza TV. Les agradecemos por haber compartido con nosotros 60 minutos de información del partido de Zárate. Para hacer cualquier consulta pueden hacerlo a través de nuestro Facebook y a través de nuestra página web www.zarate.gov.ar. Esto ha sido todo por hoy. Les deseamos una muy feliz Navidad y nos encontramos en la próxima edición de La Ciudad Avanza TV.